Filósofo, físico, humanista, defensor del realismo científico y de la filosofía exacta. Vive en Canadá y está en visita aquí en Buenos Aires por varias razones. Una, que fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como académico honorario, que coordinó el Seminario de Filosofía de la Ciencia en Exactas y Naturales en la UBA. Está preparando su autobiografía y presentó un libro que compiló para UDEVA, que se llama Tiene por venir el socialismo, en el que participan Josep Fontana, historiador español, el político y sindicalista español Antonio Gutiérrez Vegara, el filósofo español Antonio Domenech y el periodista argentino Mariano Schuster. ¿Qué tal, Bunge? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tiene por venir el socialismo? Es lo que no sabemos. Justamente se trata de discutir eso, porque hay consenso en que el socialismo se ha desprestigiado sobre todo porque ha abandonado los ideales iniciales. La idea básica del socialismo es construir una sociedad de socios. Una sociedad en que todo el mundo participe, no solamente de la riqueza, sino también de la administración de la misma. Y ya sabemos lo que pasó en la Unión Soviética, fue una dictadura, no fue socialización de la propiedad, sino estatización, que no es lo mismo. Pero con todo, el ideal socialista queda y es cuestión de saber cómo implementarlo. En mi opinión particular, no es posible centrarse en un solo valor, la igualdad. La igualdad no sirve si no hay libertad, porque la finalidad de cualquier régimen debería ser la realización del individuo. Eso requiere una sociedad meritocrática, una sociedad en la que se reconozca el esfuerzo y el mérito individual, pero sin que eso dé derecho a privilegios. En todo caso, este libro, en el que colabora, como usted acaba de decirlo, seis personas de formaciones, intereses y ocupaciones muy diferentes, desde periodistas hasta profesores, recoge opiniones muy, muy, muy diferentes. Yo he tratado de rescatar dos pensadores socialistas olvidados como tales. Uno fue Louis Blanc, quien en 1839 escribió un libro que me parece capital, pero olvidado, sobre las cooperativas. ¿Por qué el trabajo en cooperativa es superior al trabajo en empresa, sea individual, sea del Estado? Y otro fue el gran filósofo John Stuart Mill, que cuando escribió sus Principios de Economía Política se pronunció favorablemente al socialismo. Hay además las críticas al capitalismo formuladas anteriormente por Adam Smith y posteriormente por el gran Keynes, John Maynard Keynes. Hoy hay consenso en que el capitalismo no funciona sin ayudas, sin subsidios del Estado. Empresas enormes, empresas como General Motors, han sido rescatados por préstamos o donativos de gobiernos. Eso no es la esencia del libre comercio, según el cual la competencia hace que sobreviva o se hundan las empresas. En todo caso, vale la pena empezar a discutir racionalmente, no las consignas, sino los motivos por los cuales el capitalismo no está funcionando bien y los motivos por los cuales, en mi opinión, por lo menos, el socialismo no fracasó. Ni triunfó, simplemente nunca fue aplicado, nunca. Fue traicionado desde el comienzo, en particular por los marxistas. En los últimos años está sucediendo un proceso político, político-social en América Latina que se ha autodenominado el socialismo del siglo XXI. ¿Para usted esto es socialismo? ¿No lo es? No, ¿Es no. una mala interpretación del socialismo? Sí, una mala interpretación, obviamente, porque
El socialismo comporta la participación. El socialismo no tiene nada que ver con el populismo, que son dádivas que vienen de arriba. El socialismo se construye de abajo y se empieza por cooperativas, cooperativas de todo tipo, y por organizaciones no gubernamentales. El populismo o socialismo bolivariano es estatista, y el socialismo auténtico no es estatista. El socialismo auténtico deja iniciativa, libertad del individuo, que actúa en organizaciones no gubernamentales, o sea, que escapan al control de la sociedad. Estas organizaciones son económicas, como las cooperativas de producción, las cooperativas de consumo, son culturales, como las bibliotecas populares, y son partidos, partidos políticos. Pero Son heterogéneas y no están digitadas del Estado, digamos. Claro, exacto. Ahora, ¿y cuál sería para usted en el socialismo real el rol del Estado, entonces? El rol del Estado es administrar el bien público, el Commonwealth, y siempre lo ha sido. Los teóricos políticos de casi todas las franjas han sobreestimado la importancia de la lucha por el poder. La política no solamente lucha por el poder. Desde el comienzo del Estado, hace 5.000 años, una de las funciones del Estado ha sido administrar el bien público, el territorio, las riquezas naturales, las obras públicas. Recuerda usted que las ruinas romanas que se ven todavía en Italia, más o menos restauradas, llevan un sello, SPQ, Senatus Populusque Romanos. Es decir, ese puente, esa calle, ese edificio, esos baños públicos son de propiedad del Senado y del pueblo de Roma. Son de propiedad pública, administrados por el gobierno. El Estado siempre, desde el comienzo, ha tenido una función que ni los marxistas ni los fascistas han reconocido. Porque tanto para unos como para otros, el Estado es principalmente un organismo opresor. El Estado sí ha oprimido, no tiene por qué oprimir, por ejemplo, el Estado, las repúblicas escandinavas, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, no es opresor, es un Estado semisocialista, pero sigue siendo capitalista, la propiedad está en manos privadas. Pero hay gran bienestar social y, dicho sea de paso, son las economías más exitosas del mundo. Son las únicas, las más competitivas y al mismo tiempo las que tienen menos desocupación, menos desigualdad social. Esas y Japón. Es curioso, pero en todas ellas el índice de Gini, de desigualdad de ingresos, es de 0,22, algo así. Es decir, el más bajo del mundo. La riqueza está mucho mejor distribuida que en cualquier otra parte del mundo. Mario, cada vez que viene a la Argentina, usted vive fuera, cada vez que viene a la Argentina, ¿qué siente? ¿Cómo está viviendo el proceso político que se experimenta aquí en el país? No lo digo, afortunadamente me fui hace medio siglo, un poco más de medio siglo, y no lo entiendo, ya no lo entiendo. Los partidos ya casi no existen, los partidos de mis tiempos. Y lo que veo en ese momento es que el panorama político se parece mucho al de 1830, 1840, cuando dominaba el caciquismo. Son caciques sin ideas. Los carteles que uno ve muestran fotografías y consignas completamente estúpidas como el país que tiene futuro. Claro, todos los países tienen futuro. La cuestión no es eso, sino saber si el futuro va a ser mejor o peor. No hay ideas, no hay programas, nadie se anima o nadie logra tenerlos. Parece que no hay gente inteligente, sean conservadores, sean socialistas, parece que no hay gente preparada. Son aventureros, son aficionados a la política, aunque viven de ella muchos de ellos. Mario, ¿y por qué cree que nos pasa esto? Eso no lo sé. Es una cuestión muy importante, pero como yo no soy politólogo, no he estudiado la sociedad argentina, la política argentina, no estoy preparado para contestar esa pregunta. ¿Por qué no hay acá
Le voy a preguntar a usted, ¿por qué no hay sociología? ¿Por qué no hay ciencias políticas? Uno de mis nietos se acaba de recibir de licenciado en ciencias políticas. Le pregunto, ¿llegan revistas internacionales de politología a la facultad? Pero bueno, dice, no tenemos ni biblioteca. ¿Qué vas a llegar a leer? No tenemos ni biblioteca, no hace falta la biblioteca. Se estudian por apuntes, nadie investiga. Uh-huh. Son profesores, decanos que no tienen un doctorado en sociología, en ciencias políticas, que tienen alguna maestría en lo que en inglés o en norteamericano se llama una carrera Mickey Mouse. ¿No? Comunicación, es algo así muy, muy vago. Ni siquiera son periodistas, ¿no? No están al día en nada, no investigan, no han investigado jamás, han estudiado a su vez por apuntes. Es un escándalo. O sea que en un problema primario sería la educación. No, así es. Hay que empezar por eso. Acuérdese que el doctor Juan B. Justo, neurocirujano, a fines del siglo XIX, decidió fundar el Partido Socialista y la cooperativa El Hogar Obrero, y se puso a estudiar a sociología por su cuenta. Fue uno de los primeros sociólogos. Tiene un libro muy notable llamado Teoría y Práctica de la Historia. No solamente teoría, sino práctica. Él sentía que él podía, o su partido podía, hacer historia. Uh-huh. Y de hecho la hizo en tono menor, pero hizo algo. Se inició. Fue el primer partido en que se tomaban muy en serio las ideas. Acuérdese que Federico Pinedo, que llegó a finalmente a ser fascista al final de su vida, fue a Alemania a estudiar ciencias políticas, leía alemán y se jactaba de haber leído a Marx en alemán. Uh-huh. Hoy leen a Marx en el peor de los casos, el mejor de los casos, en traducción castellana, que es bastante dudosa. Además, no es cuestión de leer a Marx, porque Marx ya no habla para nuestro siglo. Bunge, si alguien en Canadá le pregunta a usted qué es el peronismo, ¿qué le responde? Ajá, le voy a responder que no sé qué es el peronismo, pero sé que no es meramente una repetición del fascismo como creíamos nosotros hace medio siglo, cuando luchamos en ese frente llamado Unión Democrática, donde se juntaban conservadores con comunistas, gente que no creía en la democracia y sin embargo se autodenominaban demócratas. Yo sé que es una forma completamente original del populismo. Que y la primera presidencia de Perón hizo algo que nunca reconocimos, pero que algo bastante, bastante importante. Hizo cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas como dar el voto a la mujer, provincializar los territorios, hacer un gran plan de plantas hidroeléctricas que no se cumplió, desgraciadamente. Reformó el código laboral, pero hizo muchas cosas malas. Como se dice que dijo el cardenal Richelieu en su lecho de muerte, hice muchas cosas, algunas malas y otras buenas. Las malas las hice muy bien y las buenas las hice mal. Estamos charlando con Mario Augusto Bunge, filósofo, físico, vive en Canadá, está en visita en Buenos Aires, donde vino por distintas razones, entre otras fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como académico, y acaba de presentar un libro que compiló para Eudeva, Tiene Porvenir el Socialismo, se llama, compilado por Gaveta, Carlos Gaveta, el periodista, y donde participan el historiador español Josep Fontana, el político y sindicalista español también Antonio Gutiérrez Vegara, el filósofo español Antonio Domenech y el periodista argentino Mariano Schuster. Bunge fue definido como uno de los hombres más inteligentes de la Argentina. Vive en Canadá, ¿hace cuántos años? 50. ¿Por qué se fue? Porque veía venir el próximo golpe militar, que de hecho llegó 3 años después. Estaba el país, acuérdense que habían echado a Frondizi y lo habían repuesto por un pelele de los militares, que era un tal Guido, que según parece amaba más la botella que el trabajo. Y entonces, cada vez que yo volvía de Montevideo, me revisaban minuciosamente los papeles.
Entonces me dije, ya empezó la censura, me voy a ir antes de que venga la dictadura. Pues yo había vivido la mayor parte de mi vida bajo dictaduras y había gozado mucho el periodo de libertad entre el 55 y el 63, año en que me fui. Entonces resolví escribir a un par de amigos afuera en los Estados Unidos y me fui a la primera invitación que me llegó. Y ahí durante algunos años anduvo dando tumbos entre Estados Unidos y Europa, hasta que finalmente mi mujer recibió una invitación. Mi mujer es matemática, una invitación para ir a Canadá, y yo la seguí, de verte, todo hombre, como dice el tango, o como debiera decir, seguir a la mujer. Y desde entonces hemos vivido tranquilamente, porque es un país aburrido, políticamente muy aburrido, donde no ocurre nada inesperado, no hay violencia, algunas veces mejora, otras veces empeora, donde hay asistencia médica gratuita, donde uno puede caminar tranquilamente por la calle sin temor a que lo asalten. Y desde luego no es ni de lejos, Montreal no es ni de lejos tan interesante como Buenos Aires. Además la gente no es algo fría, no es cordial, afectuosa como aquí. Cada cual se ocupa de sus asuntos. Hay muy poca gente con intereses variados. Los argentinos son todos aficionados. Hay muy pocos profesionales. Allá no hay aficionados. Hay el físico no le interesa nada más que la física. El carnicero es carnicero y nada más. Aquí uno puede hablar con cualquiera sobre cualquier asunto, porque los porteños especialmente, como se sabe, lo sabemos todo, y mejor que los demás, ¿no? Bueno, entonces, eso es algo irritante cuando llega el momento de la producción, pero para conversar no hay interlocutor más divertido, más interesante que el porteño. ¿Y se imaginó, estando allá, me imagino que alguna vez lo habrá pensado, cómo hubiera sido su vida si se hubiera quedado? No, sí, la imaginé varias veces. No hubiera durado más de un par de años, me habrían matado simplemente, porque a mí me resulta muy difícil callarme, digo lo que pienso, y aquí eso es muy peligroso. ¿Cómo fue ver, viniendo esporádicamente a Buenos Aires, la Argentina de los últimos 50 años? ¿Cómo la vio? ¿La vio en deterioro, en retroceso? La vi como meterme en una máquina del tiempo y volver 50, 100 años, 200 años. Yo veo a la Argentina como un país todavía muy atrasado, muy conservador, mucho más que otros países. Y al mismo tiempo, algunas cosas buenas que han quedado, no muchas, porque la Argentina yo la defino como el país que avanza y retrocede, de modo que la ganancia neta es nula. Cuando me hicieron socio honorario del Club de Progreso, propuse cambiarle el nombre, Club de Progreso y de Retroceso. Ahora, Munge, leí una excelente entrevista que salió en el suplemento cultural de ADN, de La Nación, donde decía que usted tiene 94 años y se jubiló hace 4 años recién. Sí, sí. O sea, se jubiló a los 90. Primero le quería preguntar por qué se jubiló a los 90, cómo llegó a los 90 sin jubilarse, y qué importancia tiene la inteligencia en vivir mucho, en vivir muchos años. Bueno, si usted vive muchos años y mantiene la curiosidad y está en diálogo, sea cara a cara, sea por internet, con mucha gente de muchas profesiones diferentes, y le plantean todos los días problemas diferentes, entonces tiene ganas de seguir viviendo y tiene proyectos y quiere resolver, realizar esos proyectos. Y la receta para vivir mucho es, primero, trate de conseguir buenos genes, es muy importante. Yo conseguí buenos genes de mi madre, que vivió 95 años.
Segundo, costumbres muy regulares. Despertarse y acostarse a las mismas horas, austeridad, o sobriedad, mejor dicho, y no leer porquerías, no leer a Hegel, no leer a Heidegger, no leer a Husserl, no leer a, sobre todo a Nietzsche, que es el más venenoso de todos. Pero usted lo leyó, Mario. Son lecturas obligatorias para los pobres estudiantes de filosofía de primer año acá en Buenos Aires. Además, me acabo de enterar con gran escándalo que una diatriba contra la ciencia, escrita por Oscar Warsaski, de quien fui colega, es esa diatriba contra la ciencia es de lectura obligatoria en el ciclo básico de la universidad. Es decir, empiezan por destornillarle el cerebro y después lo llevan, lo transportan a la Facultad de Ciencias o de Agronomía o de Derecho y pretenden que ese cerebro funcione. Es imposible. Si empiezan por decirle que no hace falta el rigor, que no hace falta investigar, que no hace falta someter el trabajo al control de los pares, que cualquier cosa vale, que no importa, pibe, anda, divertite, toma el decanato, toma la facultad, en lugar de tomar los libros, toma la facultad, ¿no? La receta más divertida. Bueno, entonces, obviamente, en un país así, donde cualquier cosa vale y donde además la mala palabra llega de arriba, no de abajo, es muy difícil construirlo. Mario, a pesar de todo esto, ¿usted es optimista con respecto a nuestro país o pesimista? Yo no soy pesimista ni optimista en nada. Yo creo que nuestro país puede llegar a ser un país del siglo XX, incluso diría XXI. Entonces es pesimista. Pero para eso hace falta trabajar, hace falta que el ejemplo venga de arriba, hace falta tener un plan, una visión. Mi visión es la de la democracia integral, en que se tenga en cuenta no solamente el ambiente, sino la salud, la participación política, no el seguimiento servil de este o aquel cacique, y no la esperanza de ligar un laburo fácil, sino romperse por uno mismo, por la familia, por el país, algo de responsabilidad. Hace falta, siempre la parte de la gente exige derechos, pero todo derecho comporta un deber, una obligación. La máxima de mi sistema ético, dijo usted, es disfruta de la vida y ayuda a vivir. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué esa doble...? Bueno, el porqué de eso es difícil. No necesita explicación. Eso explica otra cosa. Explica por qué debemos tomar en serio la vida, por qué debemos devolver a los demás lo que nos dan. O sea, recuerde que la educación en nuestro país ha sido desde hace más de un siglo, ha sido gratuita. Eso impone un deber a los estudiantes universitarios, a los estudiantes. Su deber de devolver algo, de enseñar, de facilitar el acceso a la riqueza, a la cultura, a la política, facilitar la participación de cada cual. En lo que sea capaz, ¿no? Pero eso falta. Yo creo que los líderes políticos tendrían que decir algo más que síganme. Síganme porque si me siguen, o si no siguen mejor, entonces vamos a poder hacer esto y aquello. Mostrar qué se puede hacer cuando uno participa en política. No qué vas a conseguir, sino qué podés hacer. Uh-huh. ¿Y cómo fue interesarse por todo? Es decir, interesarse por la física, por la ciencia, por la filosofía y por la literatura. ¿Todo le parece que es más o menos lo mismo? Porque yo, hay mucha gente que tiene vedada una u otra cosa, ¿no? De una u otra vereda del pensamiento, ¿no? No, mire, al
empezar a pensar por cuenta propia la adolescencia, me llamaron la atención poderosamente la física por libros de divulgación, muy interesantes sobre cosmología, astrofísica, y por la filosofía, por malos libros. Y entonces me propuse hacer filosofía a la luz de la ciencia y me di cuenta que para hacerla tenía que estudiar ciencia. Por eso estudié física, que era en aquella época la ciencia más sexy, la ciencia del momento, en 1937-38. Y por eso me inscribí en el doctorado en ciencias físicas de la Universidad de La Plata, que era la única que tenía laboratorios en aquel tiempo. Y entonces estudié física regularmente en la Universidad de La Plata y estudié filosofía por mi cuenta. Y la estudié mal, como la estudian todos los diletantes, los aficionados. O sea que leen lo que quieren y no lo que deben. Uh-huh. Y años después, a partir del 52, me discipliné y empecé a estudiar cosas más duras como lógica, matemática. Y fui poco a poco abarcando varias ramas de la filosofía y finalmente hice lo que quise hacer desde el comienzo: renovar la filosofía, hacer un sistema filosófico acorde con la ciencia del momento. Pues yo no creo en filosofías eternas, perennes. Creo que la filosofía es un hacer permanente y hay que ir corrigiéndolo. Uh-huh. Y entonces escribí un tratado en otros tomos y muchos otros libros. Uh-huh. Mario, ¿y hoy qué está leyendo? En este momento estoy leyendo la última obra, la primera, de una gran escritora india. Se llama Bompa Lahi, que transcurre parte en la India, parte en Estados Unidos. Es una obra es trágica, muy original. A mí me gusta leer literatura de muchos países. Uh-huh. Soy hincha de Le Clésio francés, de muchos indios. Uh-huh. Es notable, de australianos, del único albanés que escribía bien, de alemanes en un tiempo. Ya hace tiempo que me aburre la literatura alemana. Ahora, Mario, cuando uno ve de qué discutían Borges, Macedonio, Macedonio Fernández, Bioy y otros, uno se da cuenta que, además de discutir de literatura, discutían sobre el final de la vida, sobre si había otros planos, además del presente, si, sobre el tema de la muerte, sobre todos esos temas existenciales. Hoy las discusiones parecería que entre los intelectuales no bordean esos temas, como si esos temas hubieran estado resueltos por la ciencia o se hubiera aceptado, digamos, hubiera un acuerdo sobre estos temas universal y la gente ya no discute sobre esto. ¿Usted por qué piensa que ocurre eso? No lo sé. En parte es por la profesionalización, por la especialización. Antes los filósofos eran todos aficionados, estudiaban o leían filosofía porque les gustaba. Ahora, desde hace ya tiempo, son profesionales. Estudian filosofía porque deben hacer, es un laburo como cualquier otro. Uh-huh. Y no es lo mismo, entonces no tienen libertad, más aún, tienen miedo porque son funcionarios. Los profesores, en particular los de filosofía, son funcionarios que creen que su deber es hacer esto y aquello y no son aventureros, no son aventurosos, mejor dicho. Uh-huh. Les temen a las ideas nuevas. Uh-huh. Y creen que la vieja tradición filosófica pesa demasiado, los ata. Es mejor, fíjese, algo muy interesante que he notado en todos los países donde he enseñado, que son por lo menos 12, y es que los estudiantes jóvenes, los undergrads, hacen preguntas mucho más interesantes que los estudiantes graduados. Los estudiantes graduados están pensando ya en su próximo empleo y no se atreven a hacer preguntas que muestren que saben poco. Los estudiantes más jóvenes no tienen ese miedo y hacen preguntas
como suelen ser las preguntas filosóficas importantes, preguntas que parecen tontas. Ahora, Mario, ¿uno piensa lo mismo? No me refiero a la historia, ni a la evolución de la ciencia o del conocimiento. ¿Uno piensa lo mismo de la vida? Me refiero a la vida. ¿Cuando tiene 50 años que cuando tiene 94 años? No, es claro que no. Cuando uno tiene 15 años y vive en la Argentina, cree que le queda muy poco de vida. Cree que va a ser asesinado por alguna, por la policía o por... vas a saber. Y en cambio, cuando uno tiene 94 años, cree que va a vivir por lo menos un año más, ¿no? Uh-huh. Y hace un plan para vivir por lo menos un año más. ¿Y cómo es vivir con la conciencia de vivir un año más nada más? De no tener una perspectiva por delante, más allá de eso. Uno vive mucho mejor, porque como sabe que le queda poco, no pierde tiempo con pavadas. ¿Y qué es acá así, charlando con nosotros entonces? Ahora, yo le pregunto, usted ha sido muy crítico está siendo crítico de la psiquiatría, ¿no? ¿Le hace algunas críticas a la psiquiatría? No, de que deberían, los psiquiatras deberían ser más... macaneo. ¿Cómo? No, al psicomacaneo. Al psicomacaneo. ¿Qué sería el psicomacaneo? Acá la psicología científica empezó hace solamente 10 años. Antes estuvo dominada por el psicomacaneo, también llamado psicoanálisis. Sí. Y no tiene nada que ver con la ciencia. Uh-huh. Es cosa de aficionados que se aprende en una semana. Mi hija es profesora titular de neurociencia cognitiva, o sea, psicología científica, en una de las mejores universidades del mundo, la Universidad de California, Berkeley. Uh-huh. Y yo la llevé a eso. Yo le llevé el cerebro. Ella lo reconoce. Y a mí me encanta, siempre me gustó la psicología, pero no tiene nada que ver con los cuentos fantásticos de Freud. Uh-huh. Absolutamente nada que ver. La psiquiatría es otra cosa. Psiquiatría no se limita a estudiar, sino que trata de ayudar a los enfermos mentales. Pero usted le reprocha a los psiquiatras que no investiguen más, o a la psiquiatría que no investiguen más las neurociencias, el cerebro, tal y como se lo conoce hoy. Es como un médico, como un traumatólogo que no estudiara, digamos, las piernas ni los brazos. Un tipo que ignorara la anatomía. Es lo mismo, porque sucede que da la casualidad que el órgano de la mente es el cerebro, y el que estudia las funciones del cerebro sin estudiar el cerebro es completamente absurdo. Fíjese que la idea de que las funciones mentales son funciones cerebrales viene de Alcmeón hace 26 siglos y fue sostenida por los médicos, Hipócrates en particular, durante 26 siglos. Solamente los filósofos siguieron la tradición teológica de hablar del alma separada del cuerpo. Aún hoy, en el habla popular brasileña, en lugar de decirse fulano morreu, dicen desencarnó, ¿no? Sí. El dualismo psiconatural no viene de Descartes, viene de la religión, viene desde hace milenios, pero ha sido superado por la ciencia de la mente, que no tiene nada que ver con los cuentitos ridículos de Freud. Freud para mí fue el peor psicólogo del siglo pasado. Pero un gran escritor. Un gran cuentista que recibió, gracias a eso, el premio Goethe de literatura, ¿no? Gran cuentista. Pero al fin y al cabo, siempre esos cuentos no se releen. Se leen una vez y se acabó, ¿no? Gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.